El sueño fue un sueño que tuve un día muy bonito. Y no solo bonito, sino que tuvo consecuencias prácticas. Yo soñé con un Titanic, pero no se hundía. Un Titanic, un transatlántico de lujo, y yo veía algunos pasillos, la gente pasaje bien. Unos en el restaurante, otros en la discoteca, otros tomando el sol, otros durmiendo, otros jugando, bueno. Y vi a uno en un pasillo que se detuvo y le preguntó al otro: oye, perdona, ¿te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. ¿Tú sabes a dónde vamos? Y el otro dijo: qué pregunta más tonta, venga, hasta luego. Y le deja sin respuesta y este se queda incómodo, no le ha contestado. Y detiene a otro: oye, perdona, ¿me puedes decir a dónde vamos? Y este le contesta: pues, vamos para allá. Y este mira para allá. Y para allá no hay nada, no hay una línea al fondo. Y le pregunta a otro: oye, perdona, ¿tú sabes de dónde venimos? Y otro dice: de allá. Y mira para allá. Y aquí tampoco hay nada, una línea. Y este empieza a agobiarse. Este viaje es un poco absurdo. O sea, venimos de la nada y vamos a la nada. O sea, esto es absurdo. Te abro este barco. Y empieza a transmitir su inquietud a la gente. Oye, ¿tú sabes que este viaje es absurdo? ¿Que no vamos a ninguna parte? Y entonces las respuestas son diversas. Unos dicen: tío, no pienses tanto, no pienses tanto, tómate otra copa, diviértete, empieza la película, vete a tomar el sol, o sea, no pienses, disfruta, ya está, no pienses, no te agobies. Pero hay otros que empiezan a decir: pues no me he dado cuenta, es cierto, tal, joder, qué absurdo, tal. Y entonces empieza a cundir el pánico en los pasillos, hasta el punto de que hay gente que dice: yo me bajo de este barco. Yo me bajo de este barco, yo me tiro. El propio capitán del barco es consciente de la situación y dice: hundamos el barco. Intenta él agujerear el barco, ¿no? Mientras otros se van a dormir. Y entonces empieza a haber un caos en el barco. Y hay gente que salta al agua con la desagradable sorpresa de que abajo hay tiburones que ¡pum! Se comen a uno, ¡pum! Se comen a otro. Y empiezan los gritos: ¡socorro! 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 Y en ese momento, el sueño, tal como lo veo yo, se aleja como si fuera una cámara. Yo veo mis sueños como en película, ¿no? Y entonces se aleja la cámara del barco, se aleja y pasa por detrás de mí y aparezco yo con mi cara de aquí. Creo que entonces no tenía calor. Bueno, entonces aparezco yo que estoy en otro barco apoyado en cubierta mirando y oigo los gritos y veo a la gente saltando y estoy pues sufriendo, ¿no? Y saco un rosario. Y empieza a rezar. Pero esto sin fe. Ay, esto sabe María. Es una oración triste, es una oración que no llega. Una oración sin fe. Pero bueno, pues te consuela con que has hecho algo, no has rezado y tal. Entonces, me voy a dormir y me acuesto en mi camarote. Y a mitad de la noche, pues alguien me despierta. Y ya levanto la vista y veo a un hombre que me hace. Entonces yo me despierto incómodo, no sé si estoy soñando, si es verdad, y le sigo, y subimos a cubierta esta noche, y enfrente sigue el barco con las luces, y se oyen los gritos: ¡socorro! ¡Socorro! ¡Ayuda! Y me pregunta: ¿qué te parece? Y yo le digo: pues, terrible. ¿Y qué vas a hacer? Y me dice: eso ya lo has hecho, ¿ahora qué vas a hacer? Y le miro y le digo: yo, nada. Y me dice: ¿tú sabes cómo llegaste a este barco? Y yo estoy desconcertado. ¿Y quién es este hombre? ¿Y qué me está preguntando? Que si sabes cómo llegaste a este barco. Y me pongo a pensar y digo: pues no, no me acuerdo. Yo me tiré por ti, tú ibas en ese barco. Y me enseña, y me dice: y no me fue bien. Y me enseña sus manos agujereadas, me enseña el costado herido. Necesito que ahora te tires tú por la gente. Y le digo: pues no me voy a tirar. Porque, uno, no sé nadar. Dos, el agua está fría. Tres, está lleno de tiburones. Cuatro, hay 5.000 personas y yo estoy solo, no sé si hace falta que te lo explique. Y me dice: tienes razón.
como le digo, yo no puedo hacer nada. Y me dice, tienes razón, tú no puedes hacer nada, pero lo haré yo todo a través de ti. Necesito que seas mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos, mis oídos. Yo lo haré todo a través de ti, pero necesito que te tires. Y yo le digo, necesito pensar. No te obligo, te lo suplico, no tardes. Y se va. Y yo me quedo mirando el barco y me voy a dormir a la cama. Yo no me voy a tirar a por nadie. Y me vuelvo a la cama. Y cuando estoy en la cama ya no consigo dormir, porque ya me molesta mucho los gritos de la gente, ¡socorro, socorro! Y esa voz dulce que me dice, no te obligo, te lo suplico. Y al final, enfadado, salgo de la cama, subo a cubierta y le digo, me tiro porque me fío de ti. Y me tiro, y dispuesto a morir del atacazo. Y cuando caigo al agua, la sorpresa es, no me ha dolido. Y la sorpresa siguiente es, no está fría el agua. Y empiezo a nadar hacia el barco. Y cuando he dado 4 o 5 brazadas, aparece un tipo con un bote de plástico de estos de playa. ¡Súbete, vamos, súbete, venga, súbete, súbete! Y pienso yo, ¡qué suerte he tenido, qué suerte he tenido! ¡Un bote hinchable! Entonces ya vamos ahí con el bote hinchable, estos de Nivea, ¿no? Los dos remando. Y al momento aparece otro con un barco de madera. ¡Venid, venid, pasad aquí, venid, venid! ¡Oh, qué suerte de madera! ¡Esto es buenísimo! Y ahora los remos salen, ¡buah, una trainera de estas! ¡Buah! Y ya, cuando llegamos unos cuantos metros, aparece una motora. Se para la motora y dice, ¡subí! ¡Con motor! Este tiene motor y todo. Y nos subimos al motor y al momento estamos junto a la gente. Y agarro uno con los brazos, ¡aquí, aquí, aquí! Y en el momento de levantarlo, le dice, ¡gracias! Ya era hora de que alguien se tirara por mí. Y acaba el sueño. Al día siguiente, nació el infinito más uno. No hay que pensar, no basta con rezar, tienes que hacer algo y no te tienes que fiar de ti, te tienes que fiar de que Él lo va a hacer. Es como actúa Cristo. Cristo no vino y se hizo hombre y se fue, sino que dijo, yo estaré con vosotros todos los días del mundo. Con nosotros es en nosotros. Yo seré. Necesito que tú seas mis ojos, mi boca. Y eso nos lo pide a cada uno de nosotros. Y habita en nosotros. Habita en nosotros por el bautismo, por la Eucaristía. Yo digo, al final, nosotros, si tuviéramos que predicar muy poquito tiempo, no hay tiempo que perder, dices, ¿yo qué tengo que dar? ¿Qué tengo que dar a la gente? ¿Qué tengo que dar a los sacramentos? ¿Tengo que dar a Cristo? ¿Tengo que dar a Cristo? Y Cristo actúa, porque Cristo es amor en acción, amor en acción. Yo quiero ser misericordioso, tengo que recibir a Cristo para ser misericordioso como Cristo. Yo quiero ser generoso, tengo que recibir a Cristo para que Él sea generoso a través de mí. Yo quiero ser compasivo, yo quiero dar consuelo, yo quiero dar fuerza, yo quiero dar alegría. Tengo que dejar que Cristo viva en mí. ¿Cómo? Con los sacramentos. Punto. Bautismo, Eucaristía, confirmación. En el caso de los matrimonios, el matrimonio que sostiene la familia, que sostiene el matrimonio. En el caso de los sacerdotes, el orden sacerdotal confía en que tienes a Cristo en ti a través de tu sacramento del sacerdocio. No necesitas ser especialmente listo ni especialmente nada. Es Cristo que vive en ti. Llega el momento de la enfermedad, de la muerte. Confía en el sacramento. Deja que Cristo viva en ti en esa enfermedad, en esa agonía, en ese dolor, lo que sea. Si confiamos más en los sacramentos, nos va mejor. Nos va mejor. Me estoy acordando ahora, con esto termino, algo que pasó en Guadalajara, México. Había una adoración al Santísimo. Y había muy poquitas personas en la adoración, 3 o 4. Y 2 de ellos son amigos míos. Uno de ellos es enfermero de profesión. Y un señor que estaba en la primera fila junto al altar, imaginaos que fuera aquí, le dio un patatús y se cayó al suelo. Y entonces una señora que estaba ahí se acercó, le tomó el pulso, no tenía pulso, y entonces se puso nerviosa. Por favor, ayuda. El enfermero, este amigo mío, se acercó y dijo, se está muriendo, se está muriendo. Y entonces esta señora cogió el teléfono, llamó a una ambulancia, llamó a un médico, y este dijo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Llamó a una ambulancia, no hay tiempo. Dijo, no hay tiempo, se muere, soy enfermero, se muere. Haz algo, haz algo. Entonces este amigo dijo, ¿está aquí Dios, sí o no? Y la mujer dijo, ¿cómo? Que si está aquí Dios. Todo esto tenía lugar frente a la Eucaristía, frente al Señor expuesto. Y la otra dijo, bueno, sí. Pues entonces no llames al médico, vamos a pedirle a Dios. Y le dijo,
se te muere. A lo mejor le ha llegado la hora y el sitio es perfecto, tú sabrás. Tú sabrás, porque morirse aquí, delante del Señor, no está mal. Pero haz algo, que se te muere. El casi muerto resucita. Y lo segundo que sucede es que la hostia empieza a sangrar. Y se convierte toda la... no sé cómo se llama. La custodia se llena de sangre hasta arriba. Empezaron a hacer fotos, a los 5 minutos yo tenía las fotos, mira lo que nos ha pasado. Y dices, a veces Cristo da un paso al frente para ayudarnos a nuestra fe. ¿Crees en la Eucaristía? Sí. ¿Crees que Cristo vive en ti a través de la Eucaristía? Si la respuesta es sí, como sales por la puerta, es diferente de cómo has entrado. Es diferente. No puedes caminar igual cuando salgas por la puerta después de haber comulgado que como has entrado. No puedes enfrentarte a la vida igual con Cristo en ti que sin Cristo en ti. No puedes. Vive de fe, ten fe. Acordaros eso cuando le dicen los apóstoles, aumentanos la fe. Y les dice, yo me imagino el gesto de no, pero dice, si tuvieras fe, me estás pidiendo que te aumente, pero si no necesitas mucha fe, necesitas fe, con un granito de mostaza. Y no, yo, si tú llamas fe, no pidas más fe, pide fe, y ya la tienes. Pero la fe no te obliga, tú tienes que dar un pasito. Tienes la fe, se te ha concedido, no la pidas de nuevo, que ya la tienes. Ahora lo que tienes que hacer es vivir de fe. Si tuvieras fe con un granito de mostaza, no me pidas una fe grande, la que tienes te basta. Y estamos esperando a tener mucha fe para pedirle al monte que se aparte. No, ya tienes la fe suficiente. Ya tienes el don de la fe, ya tienes el bautismo, ya tienes la Eucaristía, ya tienes la confirmación, que no lo revise. Ya tienes la oración de tus padres, ya tienes la oración de tus amigos, ya tienes la bendición del sacerdote, ya tienes el agua bendita, ya tienes... ¡Guau! Tienes un cargamento espiritual tan potente como para dudar. Y todavía estás diciendo, necesito más fe. No necesitas más fe. Porque ya la tienes, lo que necesitas es vivir de la fe, sacar la fe. Necesito esa luz. Tienes todo el voltaje, pero tienes la luz escondida dentro. A ver si tengo luz, sácala. A ver si soy sal. Está toda la sal en el salero. Lo que tienes que hacer es volcar el salero, echar la sal. Pero si tú no abres la boca, ¿por dónde sale la sal? Si tú no acudes al encuentro de la gente, ¿por dónde va a salir la sal? El salero, se quedó en el salero. ¿Eres luz? La dejaste dentro. Tenemos que vivir de la fe, tenemos que salir llenos de Dios, para dar a Dios. Tienes que ir al final del día diciendo, hoy te he dado, mañana necesito otra dosis, vuelvo por ti. Hoy te vuelvo a dar, mañana necesito otra dosis, hoy te vuelvo a dar, porque el amor de Dios, Él es, te dice un sí eterno. Nosotros tenemos que dar un sí diario, hoy soy tuyo. El día siguiente volverá a decirle, hoy soy tuyo. Y el día siguiente, hoy soy tuyo. Y el Señor está esperando todos los días que digamos, hoy soy tuyo. Hombre, pero si te dije hace 10 años, dime otra vez, que me encanta hablar. Dime otra vez que eres mío, dime otra vez que me amas. Entonces me dices, que te amo, venga, vamos a cambiar juntos. Pero es así, si vivimos de la fe, va a cambiar todo el mundo. Primero nosotros, pero todo porque Dios no está en el escaparate del observador, está en acción, está saliendo al encuentro, pero nos necesita a nosotros para salir al encuentro de quienes no le conocen.